Hola, ¿cómo les va, chicas? El día de hoy les voy a mostrar unas compras que hice en esta tienda. Ahorita están los descuentos a todo lo que dan. Lo primero fue yo le llamo como irrigador, pero en realidad este es el nombre, Water Flosser. Es recargable. Dice aquí, sí, recargable con garantía de 2 años. Efectivamente, irrigador bucal. Desde hace mucho que lo utilizo, desde que yo tenía brackets. Y es buenísimo, súper bueno. Dice características, un irrigador bucal con capacidad de agua para 45 segundos y dos opciones de presión. Incluye cuatro cabezales, dos clásicos tipo jet y uno para ortodoncia. Entonces, aquí está. Desde hace mucho tenía ganas de comprarlo. Ya tengo uno, pero se conecta a la luz. Este es portátil. Lo quiero para un viaje que voy a hacer. Voy a ir a Mérida, Yucatán. Próximamente, seguramente para cuando vean este video, yo ya fui y regresé de Mérida. Me encanta la blanca Mérida. Si me vende Mérida Yucatán, por favor, escríbanlo aquí en los comentarios para mandarles un saludo. Entonces, pues bueno, vamos a abrirlo a ver qué tal. Aquí están las puntas. Es igual al que tengo, pero el otro ya casi no lo utilizo, dije mejor voy a comprar este. Estaba con un pequeño descuento. Dice felicitaciones, te felicito. Ay, siempre que grabo tiene que pasar la de estufas, lavadoras. Qué bonito. Trae las instrucciones, que es muy fácil de utilizar, ¿eh? No, no tiene mayor ciencia. Aquí está. Tiri, 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 tiri. Aquí está el cargador. Muy bonito, muy simpático todo. Vamos a sacar esto. Y aquí está el susodicho. Aquí está el instructivo y el manual de uso en español. Viene cerrado. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo muy bien por si acaso tenemos que regresarlo. Bien, aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí es donde va el agüita. Aquí están las puntillas. Esta es una, dos, tres y cuatro. La que utilizo es esta, me gusta más. Trae unas pequeñas fibrillas ahí que retira el resto de los alimentos, se los puedo garantizar al 100%. Ay, a mí me encanta. Y lo bueno es que pues es portátil. Trae dos velocidades, una alta, una baja. Aquí se enciende y aquí se apaga. Bueno, ya viene cargado. Y pues para mí está perfecto. Ahorita les digo los precios, ¿ok? Bueno, déjenme recoger aquí porque ya hice un tiradero. Vamos recogiendo todo, lo pasamos del otro lado. Este es su precio original, pero ahorita les digo el descuento. Creo que sí traigo el precio por ahí. Sí, ahí está. Bueno, y también compré este hilo dental que
Desde hace mucho también, que desde que traía brackets, me lo recomendó mi dentista porque trae de un lado una parte rígida en donde puedes meter el hilo. Es especial para brackets, pero yo lo sigo utilizando. Me encanta porque también retira muy bien el alimento de las muelas, de los dientes, de las encías, de todos lados. Este, $85, pero tengo la presentación anterior. Déjenme, se las traigo. Este ya está muy viejito. Los cuido muchísimo. Ahí pueden ver el precio. Me costó $95. Así vienen. Ustedes van a sacar de aquí su hilito. Sacan uno, lo estiran. Y vean, esta es la punta. Esta es la punta. Bueno, no está tan rígida, pero sí está un poquito durita, en donde ustedes introducen el hilo entre diente y diente. Déjenme les digo dónde está. Aquí. Miren, por ejemplo, en esta, aquí, ahí van a meter el hilo, espero que se lo puedan ver. Y los que traen brackets, pues bueno, ya saben cómo. Entonces meten el hilo. A ver, déjenme les dibujo los dientes. Bueno, hagan de cuenta que estos son los dientes, ¿no? Ustedes van a introducir su hilo por aquí, aquí arriba, chin, ya se va todo y así lo van sacando. Y ya, pero así es como yo lo utilizo. Me encantan estos hilos dentales. Se llaman Super Floss. Super Floss es ideal para aquellos pacientes que tienen ortodoncia, pero yo lo utilizo de día, del diario. Ideal para aparatos de ortodoncia, coronas, prótesis, puentes y espacios interdentales. Yo tengo coronas, entonces pues es muy bien. Me van muy bien para limpiar entre corona y corona los espacios y sacar todos los restos de alimentos. ¿Ok? Bueno, ahí está. Ese trae 50, pero este, sí, los dos traen 50. Ya estando ahí en la caja vi unas rosas y dije, ay, ¿esto qué es? Dije, creo que es sachet, no sé. Y ya estando ahí en la caja, la señorita me dice, no gusta llevarlas, tienen descuento. Son jabones. Y yo, ¿cómo jabón? Y sí, son rositas, petalitos. Yo creo que vas quitando los petalitos. ¡Silencio! Dios mío, se ponen de acuerdo para hacerme ruido cuando estoy haciendo un video. Son los perritos de la vecina, ya saben, que empiezan a ladrar. Bueno, entonces son jabones en forma de rosas. Tienen descuento, tenían un descuento. Y me imagino que uno tiene que ir cortando los petalitos y ya, como una lajita de jabón. Aquí dicen 12 jabones. Ok. ¿Qué más? Lujoso regalo romántico con 12 rosas de jabón confeti. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahí está. Qué bonito. Me encanta. Bueno, entonces nada más eso fue lo que compré. Fui rápido porque ya quería mi regador. Les voy a decir cuánto me costó. Aquí está el precio. Bueno, aquí está el ticket. El irrigador de $1,999 menos el descuento de casi $300. Tenían el 15% de descuento. El buquete de jabón en rosas de $169 con un descuento de $120. Quedó como en, ¿qué? $49, ¿no? 50 pesitos. Y el hilo dental, pues ya lo vieron, de $85. Tenía descuento del 15% menos 12. Oigan, estuvo súper bien, menos 12 pesitos, quedó súper bien. Entonces, esas fueron mis compritas en la tienda de Solo Sanborns, ¿ok?